nos sentimos contentos, al igual que la gente que votó por nosotros. Agradecemos todo el apoyo, agradecemos la preferencia. Y bueno, el día de ayer, antier, sufrido por el conteo de voto por voto, pero bueno, ya nos entregaron la constancia de mayoría y ahora pues a trabajar. Que vamos a transformar nuestro municipio y que habremos de impulsar las acciones que nos comprometimos en campaña. Vamos a cumplirle a la ciudadanía y que le pedimos a la gente que también sea parte de este proyecto, ¿no? Con sus aportaciones en ideas, con sus aportaciones al proyecto, que las ideas que nos aporten es lo que vamos a vaciar en nuestro plan de desarrollo municipal. Hicimos alguna recopilación de necesidades durante la campaña y ya estamos empezando a trabajar nuestro plan de desarrollo y a partir de ahí, bueno, pues vamos a empezar con las acciones a favor de la ciudadanía y de la gente de nuestro municipio. El primer día de que tomemos posesión habremos de hacer un cabildo abierto donde le daremos a decidir a la ciudadanía con qué acción empezamos. Entonces vamos a poner el gobierno al servicio de la gente, que la gente decida con qué iniciamos y qué hacemos primero, porque la gente es la que tiene la necesidad y la que debe de decidir con qué acciones empezamos. Aquí en Rayón, en general, vamos a implementar un sistema diferente de seguridad con los mismos recursos, pero solamente que vamos a optimizar. Vamos a construir 4 módulos de vigilancia, vamos a dividir el municipio en cuadrantes y habremos de contratar 10 nuevos elementos de seguridad. Allá en San Juan, la isla, en la delegación, queremos impulsar una vialidad rápida de comunicación de San Juan a Tenango. Queremos hacer un circuito que una todo la periferia de la delegación. Bueno, pues empezaremos con acciones importantes. Lo más importante es atacar donde haya alguna, donde pueda correr peligro la vida de alguna persona, que tenemos 2 asuntos importantes por ahí, que es lo principal que vamos a empezar a atacar. Tenemos ahora muchos diputados federales que nos van a estar apoyando, donde vamos a hacer las gestiones pertinentes para empezar a bajar el recurso federal directamente al municipio. Entonces, la transformación sí se dio en el país con Andrés Manuel López Obrador, con los diputados federales. Tenemos la mayoría de senadores y tenemos la mayoría en el Congreso local. Entonces, que estén tranquilos, que nos va a ir muy bien y que, bueno, pues a partir del 1 de enero empezaremos a hacer la transformación de la que tanto hablamos ahora en campaña y de la que todos los ciudadanos queremos que pase en nuestro país.